decía que morirse era otra cosa. Es gracioso. La muerte fue uno de mis mejores papeles cuando estaba viva. Nadie como yo sabía interpretar a la vieja dama cuando envuelta en su oscuro manto arrastraba a un pecador al infierno. Esto me parece desde luego el infierno. ¿Será el cielo? No lo querrán mis pecados. Siempre pensé que el paraíso era como la tierra de Jauja, donde cuelgan los garitas de los árboles y los ríos. En vez de agua lleva leche y vino. Sueños de un cómico acostumbrado a pasar hambre. ¿Acaso el purgatorio? ¿Pero quién iba a decir que el purgatorio sería un teatro? Yo nunca actué en un teatro así. Lo hubieran sido los patios, las tabernas, los patios de vecindad. Soy solo un cómico de la lengua. Eso sí, yo era el primer actor. Hasta me atreví en una rante de absurda vanidad a darle a mi compañía mi propio nombre. La compañía de Pedro Dulcemala. Qué ridículo suena todo cuando uno está muerto. Ciertamente este teatro es muy extraño. Nunca había visto un teatro tan oscuro. ¿Son así los teatros en el otro mundo? ¿Y para quién actúa un actor cuando está muerto? ¿Para otros muertos? ¿Vuestras mercedes que están allí sentados? ¿Están muertos o están vivos? Yo diría que están muertos. Ya en el norte donde nací, dicen que cuando un hombre no recibe sepultura sagrada, está condenado a vagar durante toda la eternidad como un fantasma. ¡Fantasmas! 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 Eso debemos de ser nosotros. Desde luego yo no recibí sepultura en tierra sagrada. ¿Cómo iban a enterrar a un actor, a un cómico, en un cementerio cristiano? El cura y el alcalde estuvieron por primera vez en muchos años completamente de acuerdo. Los actores y las actrices nos divierten. ¡Qué duda! Pero no hay que olvidar que la suya es una vida pecaminosa condenada por la Santa Madre Iglesia. Son gentes de mal vivir, vagabundos a los que uno nunca invitaría a su mesa. El cuerpo que Dios nuestro Señor nos dio para que nos mortificáramos en su santo nombre, para que lo ocultásemos con pudor. Ellos se empeñan en enseñarlo. Lo disfrazan, lo desfiguran, hacen gestos obscenos y ridículos. Gentes cuyo único oficio es hacer reír. La risa que desfigura el rostro y que no pocos hombres santos consideran un invento del diablo. Vienen a coger en su cementerio hace apenas 2 años.
nos recibieron con tanto entusiasmo. Hacía calor, mucho calor en la plaza del pueblo. A nadie parecía importarle. Apenas unos días antes acababan de recoger la cosecha. Una cosecha de aquel año, cosa nada frecuente. Había sido magnífico. Aquella era la mejor ocasión para aquella gente campesina para celebrar una gran fiesta. Y para la fiesta contaba, por supuesto, con nosotros. Los cómicos estábamos allí para hacerlo. Representábamos una comedia. Una comedia de cuyo nombre... Y un paso. Un paso de gran Lope de Rueda. ¡La tierra! Entre los dos, sí, entre los dos.
Tierra de Jauja hay un río primero y junto a él y entre río y río hay un puente encadenado de pequezones y de tanto en tanto para que se las calles, para la tierra bien. Estás diciendo, cómeme, cómeme. Pues a mí no tendría que insistirme mucho. ¿Qué te para mí? Ya dijo, señor. Mira, en la tierra de Jauja hay unos árboles cuyos troncos son de tocino. Cielo, benditos árboles, que Dios los bendiga. Y las hojas son de hojaldre y los frutos son puñuelos que de cuando en cuando un año se pide la miel. ¡Pero tú ya lo estás diciendo! ¡Mastícame! ¡Mastícame! ¿Me vas a escuchar? Sí, 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 escuchando. En la tierra de Jauja, las calles están empedradas con hielo de huevo. Y entre yema y yema, un pastel de tocino. ¿Asado? ¡Asado! ¿Qué han asado que está diciendo? ¡Trágame, trágame! Ya parece que me lo trajo. ¡Escúchame, necio! Sigamos de marcha, que ya lo escucho. En la tierra de Jauja hay unos asadores de 2000 metros. Con gallinas, capones, paisanes, perdices, conejos... ¿Cómo me los comería yo a todos esos? Y junto a cada ave hay un cuchillo. Y solo tienes que cortar. Y las aves están diciendo... ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Eh? ¿Las aves hablan? Sí, sí, sí. Escúchame a mí. Pero si estoy escuchando, pobre pecador de mí, me pasaría el día entero oyendo hablar sobre comida. Mira, mira, en la tierra de Jauja hay muchas cajas de confitura, mucho mazapán, muchos dulces. No sé, pisa, no sé qué pisa encontrármelo, de pastito. Hay unas vasijas de vino. Un vino tan dulce que está diciendo, ¡bébeme, bébeme! ¿Dónde actuaremos? Todos los teatros, todos los corales de comedia están cerrados.
cada uno coja sus cosas y siga su camino. Tendré que volver al pueblo. ¿Y para qué? Mi tío se empeñará en buscarme un marido y yo no quiero casarme. Yo quiero hacer lo que hemos hecho toda la vida. Andar por los caminos, con nuestros carros, representando comedias, autos, mojigangas. Yo no quiero vivir con ningún fruto que me ate a la pata de la cama. Y aunque ese fuera mi deseo, ¿quién querría casarse conmigo? Todo el mundo sabe que he sido cómica. ¿Y qué voy a hacer yo? Desde luego, yo no vuelvo a destripar de antes. Eso nunca. Intentaré ir a las horas. ¿Y te deja? A mí me han ofrecido seguir como criado. No ganaré mucho dinero, pero tendré dinero a la pata. Ten cuidado, Crispín. ¿Cuidado de qué? Tú estás acostumbrado a comer todos los días. Y seguro que te sienta mal. ¡Envidiosa! Eso lo dices porque a ti nadie querría tenerte en su casa. Y antes cualquier cosa que se tira la de la vida. En cambio, tú siempre te ha gustado inclinarte y besar el suelo por donde pasan los señores. ¡Cállate ya! ¡Estoy harto de vuestras peleas! Si no puede durar mucho, pronto volverán a abrir los teatros. Eso que vimos cuando el rey los mandó cerrar por la muerte de la reina Isabel. ¿Pero ahora? Ahora acaban de enterrar al príncipe Baltasar Carlos. Cuando murió Felipe II solo fueron 2 años. 2 años. Incluso eso es demasiado para nosotros. Aunque solo fueran 2 meses. No podemos estar mucho tiempo así de brazos cruzados. El dinero se acaba. No, no hay que desesperar. A lo mejor dentro de 1 año o 2 volvemos a juntarnos. No alberguemos falsas esperanzas. En Inglaterra los teatros llevan 4 años cerrados. Jesús, 4 años. Y nadie parece que tenga intención de abrirlos. Los puritanos se empeñaron en echarles el cierre y lo han logrado. Si por ellos fuera, borrarían de la faz de la tierra un arte tan pecaminoso. Va, Inglaterra, vaya gente. Un país en el que las mujeres no pueden actuar. ¿Y quién hace entonces los papeles de mujer? ¿Quién va a ser? Los hombres. A ti, Juanillo, te pondrían una falda y una peluca dorada. Eso no lo verás, Isabel. Inglaterra, España, ¿qué nos da? En todas partes es igual. En todas partes siempre habrá alguien con sotanas sin ella. Que acusará a los cómicos de llevar a las buenas almas al infierno. ¡Cállate! ¡Alguien puede oírte! ¡Pues que me oiga! ¿Por qué tenemos que pagar nosotros todo el luto? ¿Por qué tenemos que pagar los pecados del rey que no hemos cometido? ¿Quieres callarte ya? Alonso tiene razón. Si no tuviéramos bastantes problemas. ¡Alonso! ¡Teresa! ¡Juanillo! ¡Isabel! ¡Crispín! ¡Tengo una idea! No podemos decirnos adiós sin más. ¿Y qué otra cosa nos queda? Antes de despedirnos, hagamos por última vez una función. ¿Para quién? ¿Dónde? Sabes de sobra que está prohibido y que nos meterán a todos en la cárcel. No te preocupes, no representaremos para nadie. ¿Y el público? Nosotros seremos nuestro propio público. La última representación teatral de la compañía Alonso Dur de Malas. ¿Es que no nos merecemos esta última función? ¡Claro que sí! ¡Me muero de ganas de actuar! ¡A mí me parece una locura! ¡Ya estamos con el ave de mal agüero! Si tú no quieres, déjanos a nosotros al menos. ¡Claro que sí! ¡Es una idea magnífica! ¿Entonces a qué esperamos? ¡Vamos a vestirnos! Ven, toma, Crispín. ¡Que yo no actúo! ¡No me hagas reír! ¡Pero si lo estás deseando! Pero, ¿qué representaremos? Una mojiganga. ¿Aquella de Calderón de la Barca? ¿Cuál? ¿Cuál va a ser? Nuestra preferida, Las visiones de la muerte. Se ha robado, que el día de la mojiganga se ha acabado.
y que partir podremos. Señor autor. Pues bien, ¿y qué tenemos? Que ha gran rato que el carro está esperando y este pobre ganador reventando y voto, pero jurar no quiero, que es impropio jurar de un carretero. Y que partir podremos, porque ya va más tarde de las dos y llegamos con retraso antes de mediodía y vamos a llegar tarde. La compañía apenas acabado, pues está todavía en el tablado. Y para luego y media. Si no hubiera hecho usted concierto de manera que haciendo el auto aquí por la mañana le hiciera allí por la tarde, cosa es ya nada que prisa no tuviera. Mas ya tardan más de 2 horas de las que allí la guardan. Y están las mulas sin comer, rendidas y por vida. Dejémoslos por vida. ¿Usted ignora que es el heredero de juramento siempre un carretero? Pero vamos, señores, vámonos, acabemos de una vez. Denos lugar a que nos desnudemos los trajes con que el auto se recita. Nadie de desnudarse necesita. Que al andarse vistiendo y desnudando se pasará la tarde. Y os bien un consejo nos aguarde tan noble y tan vista. Al carro, cada cual como esté. ¡Al carro! Vamos. Oíd. ¿Qué mandáis? Que vaya bien sentada. Y en el mejor lugar acomodada, la cárcel el alma. Comendaros quiero. Hacéis bien, porque el alma es lo primero. No vaya, que hace el cuerpo junto a ella, que su esposo, ni aun donde pueda verla. Eso es de fácil remedio, contar que el que hace la muerte se entre en medio. La que hace el ángel, si en verdad os hablo, es mi mujer. Echadla con el diablo. Así lo haré. Con esto me adelanto, que el calvo ve lo que se espera tanto de lo demás que tarda. ¡Ya estamos todos! ¡Venga, se aguanta! ¡Vamos, Pedro! ¡Pedro! ¡Estamos! ¡Estamos, Pedro! ¡Dales, Pedro! ¡Dales! ¡A la palma! ¡A la movida! Para que la jornada se entretenga, ¡vaya la tornadilla! ¡Vaya! Sabiendo que es jornada mía, me sirve la jornada, es enemigo de la gente honrada. Mas vencer intentos sus ardores, vaya un trago contra sus estragos, que en esta vida todos dan. Y al caminante nunca estorba el vino, que es cosa que se bebe de camino. Caliente está del sol, mas no hago cuenta que el vino es lo mejor que el sol calienta. Si por estarlo me dañó el beberlo, veámoslo y pensemos sobre ello. Haciendo almohada de la bota, si bien el miedo un poco me alborota, yo me santiguo y en dormir me empeño, que aunque he de ver visiones en el sueño, si sus fantasmas me han de dar el ojo, para no verlo, cerraré los ojos. Porque no entren en el pantano de abrir las mulas, Pedro. ¡No es posible detenerlo! ¡Corrancho está, carretero! ¡Ay, ricos, le da el corazón! ¡Y al carro le dio lo mismo! ¡Volcaje por 2000 dinero!
señores! ¡Dejadme quieto! ¡Ay, qué me muero! ¡Acude presto, Perico, y ayúdame a socorrerla! ¡Que el arma todos los huesos del baúl le está aplastando! ¡Que el arma no tuviera cuerpo! ¡Quebróse una pierna, diablo! ¿Será el diablo Cojuelo? ¡La muerte! ¡Está sin sentido! ¡Miren si la muerte ha muerto! ¡Descalabrado está el ángel! ¡Se hubiera estado en el cielo! ¡Que me muero! ¡Que me ahogo! ¡Ay, qué extraño sueño tuve! ¡Ay de mí! ¡No es decible! ¡Cuán gustoso es hallarme despierto! ¡Que me llevaba el demonio soñé! ¡Y aún ahora lo veo! ¡Ay, Jesús, mil veces! ¡Milagro ha sido no haberme muerto! ¡Santiguando se viene! ¡Y cerca de mí va viniendo! ¡Hombre! ¡Quien quiera que seas! ¡Gracias a Dios que te veo! ¡Uy, cristiano! ¡Es ese diablo! ¡Pues aquí te hallas! ¡Ven presto! ¡Llevaréte a que me ayudes para que mis compañeros tengan socorro en la gran pena que están padeciendo! ¡No es mío! ¡Eso de los socorros! ¡Yo no soy caballero! ¡Beberé soy de vino y no más! ¡Aunque huyas, necio, yo sabré por fuerza llevarte! ¡Cielo santo que me agarra! ¡Ángeles benditos! ¡Acudirse mi ayuda! ¡Reniego de compañía con tantos azares! ¡Aún peor es esto! ¡Renegando de mi bien, ¿por qué le llamé a tan mala compañía! ¡Hombre! ¿Tienes un pañuelo con que meter tu cabeza? ¡Ni lo tengo, ni lo he de tener nunca! ¿Pero y de qué huyendo vas? ¡De miedo! ¡De un diablo que se persigna y un ángel que echa reniegos! ¡Ángeles benditas! ¡Acudirse mi ayuda! ¡Vente, hombre! ¿Acaso soy personaje de alto viejo? Pues me persigue el ángel, el bueno y el malo. ¡Ánimas benditas, socorro! ¡Ay! ¡Ya vengo más aliviada! Señora Alma, le ruego que mire, que yo no lo decía en serio. Con todo, ¿y a ver pretendo si aquí en donde albergarse? ¡Hombre! En tus manos dejo el alma. Cuídame de ella mientras yo por ella vuelvo. No. ¡Señor diablo! No ¡aquí tiene usted el arma! ¡No te vayas, mira, que ya me tomaré el aliento! ¡Señor Ángel, aquí tiene usted el cuerpo! ¡Repártanselo entre ustedes y déjenme a mí ir huyendo! ¿Dónde vas a huir? ¡Si has de ser tú, en qué pena la madre! ¡Ello es lo que me faltaba! ¿Con quién se pudo hacer esto de no acordarse de mí y dejarme hasta el postrero estar debajo del caso? ¡No os enojéis por eso! ¿Quién no dejó para postre hacer de la muerte acuerdo? Hoy morirás a mis manos. Pero, ¿qué es lo que allí veo? ¿Qué bota es esta? Esa es la almohada sobre la que yo estoy. ¡Otra vez entraré! ¡Yo también digo lo mismo! ¡Menudo medirte es este! ¿Por casi un carro es portento? No, que no es portento estar borracho su cartero. Mientes como cuerpo humano. ¡Y tú como humano pellejo! ¡Ya voy! ¡Pégase de mi diablo! ¡Baste yo! ¿De qué huís, posadero? ¿No ves que esto es una compañía que yo al representar llevo y del cual el carro volcado es testigo? Entonces, ¿solo sois actores? ¿Solo eso? ¿No me parecía a mí extraño tan repentino y portento? En albricias de no haber sido más que un susto, troquemos en celebración el espanto. No ha de ser cosa fácil eso, pues todas las mojigangas tienen un fin, que es disparatar adrede, tal vez gala del ingenio. Vaya pues de bulla y todos bailemos, que a las mojigangas no les va lo serio. Vaya de fiesta, vaya de gira, vaya de baile, vaya de... Vaya de fiesta, vaya de gira, vaya de baile, vaya de danza, vaya de venga la mojiganga, vaya de venga la mojiganga, vaya de venga la mojiganga.
Que si no me equivoco,
El tío Patute con su gente y sus armas ya se acerca. Escuadrón de valientes parroquianos, la opinión de mi taberna está pendiente. Que nadie les perdone y cada uno les dé con lo que pueda. ¡Aguárdate, cobarde! Estate quieto y date tu prisión, no le sigas. ¿Qué más pruebas queréis? Si él huye y yo me quedo, ¿de que él robara las pesetas? Tengas o no la culpa, te pillo medio diente. Tú pagarás la pena. Porque la fama que habrá roto hasta aquí más de 14 pares de trompetas por todo Lavapiés, preconizando mis medidas, mi vino y mi conciencia, no ha de decir jamás que en esta casa hubo un hurto que importara una lenteja. ¡Ha de haber aquí quien robe, rabio de ira! ¡Que se emborrachan! ¡Vaya enhorabuena! Que a eso vienen aquí las gentes de honra. Pero ¿quién ha de ser aquel después que beba? Que jure, juegue, murmure ni maldiga en el bajo salón de mi taberna. Matute, ¿qué apostáis que agarro un canto y te parto por en medio de la pollera? ¿Yo amenazado? ¡Yo ladrón! ¡Ay, señor! ¡Mándalo con 10.000 diablos! Mujer, no pretendas que deje sin castigo su amenaza. ¡Ay, señor! ¡Que amenaza tu cabeza! Conforme te puede dar en duro, también te puede dar donde te duela. Tú dices bien, mujer. ¡Oh! ¡Cuánto en ocasiones las mujeres prudentes aprovechan! ¡Templanza heroica! ¡Formidable aspecto! La llave me entrega de la bodega, que el carro se acabó del vino tinto. Capitanes tengo de experiencia y de robusta espalda que manejan mejor los tubos y subirle fuera. Para esta expedición fuera más útil que no faltara a tu persona excelsa. No equivoquen el vino veterano, pues el que ayer llegó de Valdepeñas aún está moro y fuera picardía permitir que cristianos lo bebieran. Primero se bautiza bien con agua, no sea que se suba a la cabeza. ¡Qué discreción! Ven pues porque al momento yo la llave saque y tú el candil enciendas. ¿Es posible, divina renegada, que siquiera la vista no me vuelvas? ¿Y la fe que juraste a Medine? Yo no me hablo con gente sinvergüenza. Y yo, por medio diente más o menos, he de exponer mi aquel a malas lenguas, no teniendo otra cosa más de sobra que los dientes enteros y las manos. Ya te entiendo, pero te juro que no he vuelto a ver la potajera desde la noche aquella que la harina tunda por darte a ti satisfacción. No mientas, que yo el día te quité los de junto, irte hacia el hospital junto con ella. No viste tal. Ay, sí vi. ¡Y salva de la agonía bestial! ¡Que la aire llena! Esto el señor, sin duda, que Manolo, aquel de quien han sido las probetas en Madrid tan notorias, aquel joven que alumno de la escuela de Visine Tambullo, y yo tanto que hablar al maestro y tanto que hacer, el mesón se apea. ¿No es este el hijo de la tía Chiripa? ¡Padrastra! ¿Qué ha de entrar en los pactos de que ha de ser tu esposo porque tu padre, yo Matute, se casó con ella? Él mismo es. ¡Pues reniego de tu casta! ¿Para qué me decías que me querías, embustera? ¿Ese es el motivo de pasar conmigo las noches serias y darme sisado en los partidos? ¡Los santos dioses! Pero has de ver a perra. Has de ver quién de los dos es más hombre en el campillo de Manuela, naja, naja o puño a puño. Te tengo de echar las tripas fuera. Ay, no te irrites. Ay, Dios, me tiro al verso. Suspende tus curiosas influencias. Casarme con Manolo, yo. Y luego, primero, me cortaba la casa. Serás firme.
testigo, el espartero. Así lo juras. Yo te juro que sí. ¿Te hago ofensa o falto a mi palabra? Que me falte el vino y el tabaco, la moneda del fuego. Tomás, mi bien, que bastan los juramentos para que te creas. Pero... vete, paz. Solo te encargo que no vuelvas a hablar con ajena. ¡Ay! ¡Que viene Manolo! ¡Ay! ¿Quién eres tú, no? ¡Cielo! ¡Dadme valor o resistencia! Sebastián, cuidado con el secreto. ¿Soy quien soy? ¡Soy tu amigo! ¡Ve, sosiega y tus cosas dispón! Que esto nadie lo sabe, sino yo y las verduleras. ¡Oh, amor! Cuando dos almas te introduces, y más cuando son almas como estas, ¡qué heroicos pensamientos me sugieres! ¡Y con qué heroicidad nos desempeñan! Pero, ¿Manolo viene? ¡Cielo santo! Ya estamos en Madrid, y en nuestro barrio, y aquí nos honrará con su presencia mi madre, que si no es una real moza, por lo menos veréis una real vieja. ¡Manolo! ¡Sebastián! ¡Dame los brazos! ¡Oh! Y no extrañes, amigo, me sorprenda de verte en un estado tan humilde. Tú manejar espadas en vez de cuerdas, con que asaltar balcones y cortinas. Tú que por las rendijas de las puertas introducías la flexible mano. Te entregas a labores tan groseras. ¿Qué es esto? ¿Qué ha de ser, señor? Que se ha trocado tanto Madrid por adentro y por afuera, que lo que por adentro y por afuera antes fue porquería, ahora ya es limpieza. ¿Cómo? Ah, son cuentos largos, pero vos, señor, con tu gran talento, considera cómo está todo cuando yo me he puesto a sastre de serrones y de esteras. Dime más novedades. ¿Y la pacha? ¿La olifonza? ¿La hojazos y la tuerta? ¿En San Fernando? Si sus vocaciones han sido con fervor, dichosas ellas. Ah, no apetecieron ellas la clausura, que les empujaron de por fuerza. Pues que tiraron padre en el estado contra su voluntad a las doncellas. Ya se sabe que la gente conocida, la razón de estado es quien gobierna. Y nuestros camaradas, el Fundillo, el Tiñoso, Braguillas y Pateta. Todos fueron en tropa. Desde chicos fueron muy inclinados a la guerra, que el día que se hallaban sin contrario, jugaban a romperse las cabezas. Pero, señor, permíteme que dé noticia ya de tu llegada. Yo te doy licencia. ¿Más para qué? Pues ya te han visto. ¡Cielos! ¡Dame templanza y fortaleza! ¡Manolillo! Señora y madre mía, dejad que imprima en la maraza bella el dulce beso de mi sucia boca. ¿Mi padre? Murió. Sea enhorabuena. ¿Y mi tía en la Roma? En el hospicio. ¿Y mi hermano? En Orán. Famosa tierra. ¿Y mi cuñada? En las recogidas. Hizo bien que bastante anduvo suelta. ¡Manolo! ¡Bienvenido! ¡Manolo, bienvenido! ¿Quién es este que tan serio me habla y se presenta? Padre, que yo te he prevenido para que con la orfandad no te afligieras. ¿Qué destino tiene? ¡Tabernero! Y esta, que es rama de la misma cepa, es su hija y tu esposa. Repárala, que aseada. ¿Qué pongo está? Ya veo que no está. ¿Estás cansado? ¿De qué? 10 o 12 años de miserias. De grillos y de zurras son lo mismo para mí que beberme una botella. ¿Cómo te fue en presidio? Grandemente.
Sí, háblanos de tus jornadas y de tus proezas. El cómo, el pormenor o por arrobas. Pues señores, en fin, de esta manera. No reparo los méritos antiguos que me adquirieron en la edad primera la común opinión. Paso en silencio las pedradas que di, las carteras que robé y los pañuelos de tabaco con que llené mi casa de banderas. Voy, sin reparar en accidentes, a la sustancia de la dependencia. Después que en el palacio de provincias, en público salí con la cadena, rodeado del ejército de pillos, ocupar de los moros las fronteras. Contadas marchas, cruzando ríos y surcando sierras, llegamos a Algeciras desde donde a los muros llegué de la gran Ceuta. No bien pisé la arena de sus playas cuando en tropel salió, si no en hileras, toda la guarnición a recibirnos con su gobernador en medio de ella. Encaróse conmigo y preguntóme: ¿quién eres? Y al oír que mi respuesta solo fue: ¡soy Manolo! Dijo: por tu fama conozco ya tus prendas. Desde aquel mismo instante de los 10 años, no había expedición en que no fuera yo el primerito. ¿Qué servicio hice? Le monté murallas de la arena, limpié los pozos, amasé calviva, rompí 1000 picas de curicanteras. Y en las noches, ya a ratos más ociosos, mataba a mis contrarios, 30-30. ¡Todos moros! Ninguno era cristiano. Que de sangre humana se alimenta. Remilgada, habla tu esposo. ¡Ay, gran señor, gracias! ¡Qué gracia, qué humildad y qué obediencia! Ven pues a descansar. Dios guarde a ustedes. Manolo, bienvenido sea. ¿De qué vienes? A cumplirme la palabra. ¿De qué? Tu esposo. Pues en vano esperas, que tengo aborrecidas las esposas después que conocí lo que sujetan. ¡Tú me debes! Al cabo de 10 años, ¿quieres que yo me acuerde de mis deudas? Mira, que de paz vengo. No resistas o apelaré al despique de la guerra. Que con ese la vecina callejuela. ¡Cielo! ¿Qué es esto? ¡Es un asunto de honra! ¿Qué escucho? Aquí de mi prudencia. Vosotros haced gestos, entre tanto yo me pongo, así como el que piensa. ¡Qué bella escena mía! Ya he resuelto y voy a declararme. Aquí hay 4 intereses en juego. El de mi hija, Remilgada. El nuestro, que cargamos con hijastros. El de Manolo, que a casarse llega. Y el de la potajera, que pretende que le pague quien le deba. Y es justicia con costas, etc. Manolo ha de casarse con mi hija. Ese es mi gusto. ¡Cielos, qué sentencia! Con que es preciso hallar entre tu honra y mi decreto alguna conveniencia. Mi honor valía más de 100 ducados. Pues te contentarás con 2 pesetas. No, no lo pienses. Pues busca quien le tase. Lo pasarán las uñas y las piedras. Yo te vengo a servir de aventurero porque quiere hoy el destino que tu suerte dependa de la mía. Yo te estimo la generosa mediodiente oferta, porque mientras yo un visto cara a cara, tú por la retaguardia me defiendas. ¡Amigo mediodiente! No es mi amigo quien del honor, las leyes no respeta, y sabré... ¡Que sabrás! Como a la vista de este feroz ejército, no tiemblas. Nunca el pájaro grande retrocede al ver los espantajos en la higuera. ¡Haz que toque la marcha! ¡Un momento, un momento! Si nos vamos todos a un tiempo, se acabó la fiesta. Yo te lo he de traer rendido o muerto. ¡Ay de mí! ¡Cielos! ¿Qué es esto? ¡Ay, ya que llega a este extremo mi mal! ¿No se malogre mi gusto por un poco de vergüenza?
bien. Mas mi palabra empeñada está en defenderla. Aquí me llamo amor. Aquí mi gloria. ¿Dónde está mi valor? Mas mi fineza, ¿a dónde está también? ¡Oh, injustos hados, que de afectos contrarios me rodean! ¿Cómo expresa el cornudo las pasiones? De este modo se resuelva. Primero, idearé por la una, y a la otra la satisfaré después. ¡Arma! ¡Guerra! ¡Adelante, infantería, las atadas! Amigos, asaltemos la taberna. Que a falta de clarines y tambores, hagan el abrazo. Que al fin era mejor que dar la buena fuerza. ¡Pero aguarda! Que voy acompañarte para servirte lo que se te ofrezca. ¡Oh, Manolo, el mejor de los mortales! ¡Como sin ti pudo vivir tu triste madre! ¡Ay! ¡Allá va eso! ¡Aguárdate, mujer! ¡Y no te mueras todavía! Ya murió, y yo en morirme también por no hacer duelo ni pagar exequias. ¡Escúchame! No puedo, que me voy a morir a toda prisa. Pues dila tú, y haz cuenta que yo he muerto de risa. Allá voy. ¿De qué aprovechan vuestros afanes jornaleros? Y pasar la semana con miseria si después, los domingos son los lunes, disipáis el jornal en la taberna. Entéralo. ¿De qué? ¿Qué pasa? Parece que has visto al diablo. ¡Toma! ¿Qué? ¿Estás buscando? ¡Lee! ¿Dónde leo? ¡Ahí! Si pudiera darse a la luz pública algún trozo del mencionado folleto, sería suficiente para poner de manifiesto que la determinación gubernativa no está inspirada por un criterio estrecho, sino únicamente
suficiente para impedir la circulación de aquellos escritos que solo pueden alcanzar el resultado de prostituir el gusto apuntando a las buenas costumbres. No entiendo nada. Lee más arriba. Ahí. La Dirección General del Gobierno, cumpliendo órdenes del Gobierno, ha dispuesto la recogida de un proyecto titulado La hija del capitán, cuya publicación califica a su autor de esperpento. ¿La hija del capitán? ¿No es esa novelita de ese ruso de Pushkin? No, es una obra de teatro, una obra de Vallecla. No es la primera vez que Valle habla contra la dictadura, pero esta vez es otra cosa. Parece que el mismo Miguel Primo de Rivera ha intervenido para prohibirla. Al parecer los militares no salen muy bien parados en la obra. Y lo que es el rey Alfonso XIII, mejor no hablar. Hoy en día no se puede decir nada ni expresar tu opinión sin que venga la censura a ponerte los puntos sobre las íes. ¿O sea, qué es lo que hagamos si no podemos decir nada sin molestar a nadie? Joder. Un teatro, Marín. Y no sé si. Un teatro que los espectadores piensen que están en la tela del jaula. Y después, por detrás, hasta tomarles el rostro en el espejo. Un teatro que no haga pensar. Sabes, a veces pienso que mi lugar ya no está en los escenarios. Pero, ¿cómo dices? No te imagino trabajando en otra cosa que no sea como actriz María. Y llevas el teatro en la sangre. ¿Quién ha dicho que yo quiera dejar de ser actriz, querido Alberto? ¿Entonces? El cine. ¿El cine? ¿El cine es el futuro de los cómicos? Yo creo que siempre habrá teatro. Además, María, el cine puede ser mediante el cine. También hay censura. Sí, la hay, tal vez la hay. Pero ¿no te gustaría ser como Chaplin? ¿O como Harold Lloyd? ¿O como Buster Keaton? Sí, son cómicos maravillosos, pero no pueden hablar. Y sabes que yo necesito las palabras. Sabes que me encanta Chaplin, pero yo en el cine... Exactamente, no me debo. Ah, Chaplin es demasiado sentimental. Yo prefiero a Buster Keaton. Con esa cara de palo, tan blanca, tan seria. ¿De quién son estas cuatro huellas? De un...
¡Abelo! ¿Dónde está? ¡Alicia! El fantasma de un arte difunto y enterrado, que en otro tiempo se llamó
teatro. Pero en el teatro nada es lo que parece. Quizá lo que creyeron que era un ataúd es solo un baúl viejo. El baúl pintado y casi roto, del que los actores volverán a sacar mañana, como siempre. Disfraces, mitos, historias, máscaras.